Manu, Hola, buen día. ¿cómo Me conecto está? de dos lugares porque de un lado sale el audio y del otro lado sale la imagen. Ay, pero Y qué no tengo mucha bueno. batería. ¡Oh! Wow, qué morocha estás. ¿Viste? Vos, qué bien que estás. Da igual. Estoy dormido. Ahora sí. Ahora sí. Escúchame, ¿estás en tu casa? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué me importa? Sí, porque es el cumple de papá a la tarde, a la mediodía. Ah, qué bueno. Sí, yo, o sea, en el laboratorio hay asueto por las elecciones, no sé por qué. Pero igual voy a ir. Pasa que ahora me quedé acá porque me levanté no tan temprano. Pero después de la reunión sí voy a ir. ¿Cómo vas eso? ¿Cómo va eso ya en Santiaguito? Bien, bien, calor. Ayer estuvo lindo, el sábado a la noche llovió toda la noche. Oh, El acá también. sábado fuimos al terreno con Leo, tenés que conocer, es hermoso. Sí. Es Qué monte, lindo. monte. Y nos quedamos con el auto, así que estuvimos ahí como parados como 3 horas, esperando que... Sí, llamamos a la grúa, todo no vino, pero después vino un chango, hay un vecino que nos hizo puente. En realidad no era un problema de la batería, es un problema de la parte eléctrica del auto. Ah, Pensamos que no iba a arrancar si nos hacía un puente y al final arrancó, así que nos vinimos. zafaron. ¿Y a cuántos Sí. kilómetros queda de tu casa, más o menos? A 20. Es Evo, cerca. caminando. ¿Vos conociste? No, no, y aparte habíamos llevado la Oli Ah, y claro. habíamos llevado un montón de cosas porque fuimos a pasar el día. Claro. Así que no. Que ahí queda camino a la Queda facu, cami, al Sanjón. claro, al Sanjón, pero por el camino de la costa. Claro, O sea, sin está cruzar el río. sin cruzar el río. ¿Te acordás cuando fuimos a Costa Tacuara? Sí. Ahí. Bueno, por ahí es. De ahí Ah. de ese camino para ir a Costa Tacuara hay un camino que lo cruzás, que es perpendicular en dirección al río, que es el Sí. camino de la costa. Bueno, Sí. ese camino que se cruzan para ir a Costa Tacuara y el camino de la costa es 6, 7 cuadras más y está el terreno. Está bueno, pues está re cerca. Sí, está cerca. Está cerca. Dentro de todo está cerca. Ahora me queda más cerca el río de acá. Sí. Porque... Aparte ahora que te mudaste para trabajar allá, al Oh. botánico, ¿o no? Sí. Está Sí. yendo. ¿Y Sí, tenés estoy lugar? yendo todos los días. Porque es Sí. el edificio nuevo, está buenísimo ese lugar. Ay, no, no sabes lo que es hermoso. Yo siento como que cambié. Voy a trabajar con ganas. Me levanto, me baño todos los días y voy. Sí, Sí, porque a Sandra le cambió bastante la onda también. Así que no sabemos si es por el tema de las elecciones o qué, pero cambió bastante el ambiente laboral. y ella ahora es Y decana. Se no, presentó no, decana. no. Sí, pero no, no ganó. Se Ah. presentó a vicedecana. ¿Y? No. Y fue a segunda vuelta. Ah. Y en la segunda vuelta no ganó Nancy, que es la que estaba anterior. Bueno, ya. Ya va a Sí, ser. ¿Y qué le puso? ¿Le pero puso de bueno, buen humor esto? está. Y como que justo también en la misma semana que eran las elecciones le salió la promoción para asociado, profesor asociado, creo. Ella es adjunta. Ah, sí, Para subir subió. uno más. Ajá. Así que estaba con eso y hasta hoy tenía tiempo para presentar, hasta hoy o mañana, porque si le consideran el asueto de hoy, mañana ya tendría que presentar. Así que nada, empezó de vuelta como a pedir 10.000 cosas, como que estaba re Sí. tranquila y ahora arrancó. Pero bueno, no importa, igual es como que se cambió un montón la onda del trabajo. Bien, menos mal. Sí. ¿Cuánto durará? Con la flor nos preguntamos eso. Sí. Así Che, que...
Y para mostrarme las cosas, el Bueno, hermoso capítulo, el último. el último. Yo lo empecé a escribir así de la nada. Bien. ¿Para qué te pongo para compartir? Bueno. Ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, este capi, para que te voy a poner primero en onda. Tendría que sacar vídeo para poner. Acá está el borrador. Ahí ves lo que es el borrador. Bueno, ahí Sí. está. O te muestro mejor la parte. El plan, el último plan corregido es este. Bien. Donde nosotros planteamos el último capítulo. Ahí está. Dice, evaluar el reclutamiento a campo de las especies seleccionadas ante incendios simulados. Sí. Bueno, y esta es toda la parte de metodología y la última parte que es la que trabajamos, que es esta. A su vez, se registrará emergencia real de nuevos individuos a partir de las semillas, de Bien, eso no semillas está. en las parcelas quemadas. Bueno, Eso es y lo que me dijo. acá. Eso es lo que medimos, ese es el objetivo, pero cuando planteamos acá en el plan este, el objetivo 3 dice, bueno, evaluar el reclutamiento a campo de las especies seleccionadas ante incendios simulados. La recomendación de Gurvich en su último, en su última corrección dice, viendo las especies, quizás en la introducción se podría dejar más explícito que se utilizarán especies con semillas con diferentes características de peso, forma, presencia de cubierta dura, etcétera, sobre los diferentes aspectos que van a medir. Bueno, eso fue que en realidad durante la tesis se va como aclarando eso. Sí. Igual voy a tratar de ponerlo en la introducción, en el capítulo 1, y también acá en esta introducción también. Claro, en introducción del 3. Este vendría a ser el capítulo 4. El 4. El 2 es el de banco de semilla, tamaño y persistencia Bien. a través de la forma y de la Sí. viabilidad. El 3 sería el capítulo de shock térmico, que es el paper. Vamos, el paper. Sí, Manu, porque si no, no. O sea, en realidad el paper cumple con los objetivos del que yo había Sí. puesto, que era el shock térmico en laboratorio, ver viabilidad y germinación. Sí. Y después el 4 sería las quemas experimentales y reclutamiento a campo, que es este. Bien. Bueno. ¿Y eso qué? Y Esta es la esto yo, introducción que... Sí. sí, te cuento, no, yo hice el otro día las planillas y se las pasé a Dante porque Dante haría los análisis estadísticos. Va, me daría una mano ahí. Bien. Y bueno, en la parte de las quemas, lo que vamos a hacer es evaluar o sea, cómo fue el efecto del fuego en Sí. semillas que estuvieron en la superficie, que fueron las quemas 2017, y en semillas que estuvieron enterradas en las quemas 2019. Sí. Eso Entonces, tenés. eso ya tengo. Sí. Y ya Dante hizo algunos análisis. Lo que pasa es que como no estaban bien planteadas las hipótesis y los objetivos, me dijo, bueno, cuando lo veamos bien, vemos cómo es. Bien. Bueno, pero está bien. Entonces, en base a eso, yo planteé esta es toda la introducción que fui escribiendo y Sí. voy poniendo. El objetivo es evaluar el reclutamiento a campo ante incendios Bien. simulados de especies leñosas nativas, representativa de los diferentes estratos del bosque del Chaco semiárido. Acá está el comentario de Gurvich y en las hipótesis, y esto es lo que yo planteé de hipótesis y predicción.
A ver. Puse la semilla de las especies representativa, bueno, esto está como medio de los estratos superior, medio arbustivo, con diferentes características seminales, cubierta, protección de fotodormición, la distribución espacial de las semillas en el suelo, la intensidad del evento y el ambiente post fuego determinarán el reclutamiento a campo. Sí. Medio ¿Por qué largo. dice la distribución espacial de las semillas en el suelo? Porque según la distribución del suelo, del perfil del suelo, las que estén en la superficie Ah, sí. y las que están enterradas. Sí. Intensidad de fuego, ya lo tenés medido. Sí, lo que no tengo medido es la temperatura de la primer quema, pero sí de la segunda. Pero ahí estuve viendo Ah. la tesis de, bueno, la tesis de Caro, la tesis de Roxana Ledesma, que trabajó en el mismo campo. Como Sí. que ella utiliza los parámetros que utiliza para medir la intensidad del fuego, no necesita la temperatura, sino el largo de llama Ay, y así. bueno. Y esos datos los tengo. Lo que sí tengo la temperatura de la segunda quema, que lo puedo agregar, pero sí va a ser difícil comparar entre las dos quemas la temperatura. Bien. Bueno, ¿pero tenés para comparar las otras mediciones entre las dos? Claro, la distribución espacial sería, porque un tratamiento No, lo sería que te súper. digo es, si podés comparar Ah, los datos del fuego. Todo menos la temperatura tenés. todo menos la temperatura del primer año. Y Y en el segundo después. año todo y la temperatura. Sí. Bueno, entonces ponés todo lo que tenés y listo. Y a la hora de compararlos, no comparás la temperatura porque no podés compararla. A Después menos la. que pongas que se supone que son los dos eventos iguales o son uno más intenso que el otro. Porque Lo si que vos pasa ponés es. largo de la llama, supongo que uno que tiene más largo de llama es más intenso, más temperatura. Claro. Entonces vos podés decir o son parecidos o uno es más intenso que el otro. Porque tenés los parámetros, no tenés la temperatura. No tengo la Entonces podés temperatura. inferir o que son iguales o que uno es mayor que el otro. Sí. Eso te lo dejo ahí picando. Sí. Después, la otra diferencia que hay entre las dos quemas es que una quema, la del 2017, se hizo en 20 parcelas de 2x2. Sí, me Y la de acuerdo, las partes. 2000, en 2019 se hizo en una parcela de 10 por. Claro, nosotros medimos estructura forestal en esas parcelas chiquitas. Ajá. Bien. Sí. Está bien, y ahí escribiste los materiales y métodos y ahora vamos a ver algo Sí. de resultados. Para luego de se cubrieron someramente con suelo. ¿Eh? Parcela de 2,5 por 10 es la del segundo año. Ah, bien. Es más grande, es una parcela entera. Bueno, y la predicción sería esta, Manu. Las semillas de las especies con dormición, cubierta dura, protección del fruto y que se encuentren distribuidas espacialmente Bien. por debajo de la superficie del Sí. suelo, tendrá más posibilidades de reclutarlo de un evento de fuego en campo. Y Que sí, las que sí. queden en la. Bueno. Bueno, y de resultados, lo que podemos ver es lo de reclutamiento. Porque lo de las quemas los tiene Dante a las planillas con los resultados. No me las Bien. compartió. Está bien. Y reclutamiento, vos lo que tenés las planillas es la densidad. Vos mediste también el diámetro en el cuello, altura, un montón de variables del reclutamiento. Sí. A A ver, ver. lee esto, dice. La emergencia real de nuevos individuos a partir de semillas en monte Perfecto, ahí está. tomadas luego de 2 años de haber ocurrido la quema experimental y como control en parcela. En ambos sitios se instalaron 10 parcelas al azar, se midieron renovales y determinó cada parcela el número y tamaño de individuos. Se calculó la densidad por hectárea y altura media de los renovales. ¿Para qué me voy a fijar?
A ver. Y acá en... Esto habíamos hecho esta tabla. Claro, ahí me acuerdo. Altura, diámetro, densidad total de renovables y las áreas basales. ¿Para qué voy a buscar una lápiz? Sí. Ahí está. Esto sería toda la planilla, o sea, todos los resultados de lo que medimos, o eso No, lo hicimos de esto para mí apurados. es. Bueno, esto es de los renovables. ¿Por qué? Porque tenés un diámetro de 3,3, un diámetro de 3,2, ¿ves? Es decir, con ese diámetro en la base es el diámetro donde dice DAB, ¿ves? Sí, este. Esa tabla está muy mal, Ah. toda. ¿Por qué? Ah, bueno. Faltan las unidades, no sé por qué no están. Por ejemplo, Bueno. AT es en centímetros. ¿Sí? Ah. Y no Sí. dice estructura forestal para diferentes tratamientos y no te dice de qué. Entonces hay que poner que son de renovables, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, AT es altura total. AT tiene que estar en centímetros, ¿sí? Sí. BC y BF está bien, porque dice bosque conservado y bosque con fuego. Entonces sabes qué es eso. Después, DEN-R. No dice qué unidades tiene. Ajá. ¿Sí? DEN-R es densidad de renovables por hectárea. ¿No? Sí, den Y R. renovables habría que definirlos en algún lugar también. ¿Renovables es Ajá. menor a cuánto? ¿O mayor a qué? Para definir menor a cuánto renovables por hectárea. Sí. Ahí tenés Bien. diferencias significativas. Yo estoy grabando la charla esta. Bien. Ahí tenés diferencias. Hola. Menos mal que me pinté y me peiné. Oh, sí, estás, pero. Un lunes increíble tenés. Yo fui presi ayer, todo el día. Ay, sí. ¿Cómo salieron las elecciones? No tengo ni idea. Acá sé que ganó Zamora. ¿Qué es? Y, ¿Cambista? ah. Y Zamora es, hace 16 años, es el cuarto gobierno, ¿no? Ah, sí. Sí, y las PASO fue una paliza terrible para el Juntos por el Cambio. No, para Frente para la Victoria. Sí. ¿Y ahora? Y ahora fue menos paliza. Ah. Y acá también fue paliza para Zamora y por eso dio un bono de 90 mil pesos. Pero yo no lo... Se No lo recibí. nota. Se nota que no lo recibiste. ¿Sí? Sí. No importa. Si no, tendrías, no sé, un vestido de novia, no sé. Ajá. Tengo la Dos pollera de la pares de feria y la remera anteojos. de hace 15 de año, mamá. Dos Bueno, pares de anteojos. dos para Bueno, anteojos. la densidad de renovables te da significativo, ¿ves? Sí, ahí está A, B. Claro. No, no. Sí. Ah, sí. Entonces, ahí lo que podés decir, lo que se ve acá es que. El área basal, ¿ves? Para mí que el área basal es de la. Sí. Esta
área basal, que es área basal R, área basal quebracho blanco y área basal total, es el área basal del bosque. Del bosque de quebracho colorado. Sí, no son de los renovales. No, no, no son de la especie, o sea, de que se midió en la especie, diferentes especies de quebracho colorado y esas. No, o fíjate que ABR, Sí, ¿sí? es Es de área los basal, renovables. es de los renovales. Entonces, ese área basal de renovales, que obviamente es poca porque son todos cositos chiquititos, Chiquititos, sí. da 0,09 y 0,06, sin diferencias. Al ver que no hay diferencias, de hecho, vos ves que el 0,09 es más área basal que el 0,06. ¿Lo ves ahí? Sí. Eso significa que hay más ocupación en el conservado que en el posfuego. Ocupación significa la suma de todas las superficies de la base de los tronquitos de la regeneración. Bien. ¿Se entiende? Es como que un palo de escoba Sí. medís el. Lo cortás y medís el cosito del palo de escoba. Esa superficie es el área basal. Sí, eso sí entiendo. Entonces, que haya más área basal en el bosque conservado significa que hay más ocupación de área basal, pero la densidad es menor. ¿Ves que la densidad es menor? Hay 5.000. Sí. Eso significa que son menos, pero más grandes. ¿Sí? Será menor en bosque conservado, pero área nasal mayor. Y lo mismo ves en el DAB. ¿Ves el DAB? Sí, tendrá que El DAB. El DAB de la regeneración es 3,3 contra 2,2. La segunda columna. sí, esa edad es de regeneración. Sí, está en centímetros. Bien, lo tengo que poner. Entonces, ahí te das cuenta que son más grandes en el conservado. Porque tiene 3 y el otro tiene 2. Y hay diferencias significativas. Y la altura son plantas más altas. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo esto? Que tenemos que conservar el bosque. No. Ah, Que se no. quemó. El bosque con fuego redujo la Sí, altura de las plantas, se puede decir ¿sí? que redujo la biomasa, no, redujo. También redujo la biomasa porque hay menos área basal, Claro. ¿sí? Bien. Pero esas plantas, lo que pasó fue que murieron y brotaron otras, ¿no? Claro, en sí. Lo que se mide es, no es que nosotros estamos midiendo las semillas que yo puse hacía 2 años atrás, las medimos en 2019, Sí, sino es lo que se regeneró en un bosque quemado después de 2 años. está De las bien. especies que a mí me interesan, porque nosotros, Sí. yo no me acuerdo, pero nosotros ahí estuvimos, buscamos renovables de las especies que nosotros estudiamos, Sí. ¿no? A lo que voy yo es lo siguiente. Con el bosque con fuego, ¿sí? Se mueren plantas porque se queman y aparecen muchas jóvenes, es decir, después de que se quema, salen muchas plantas. ¿Por qué salen? Porque ves que en densidad hay el doble, de Sí. 5.000 a 10.000, ¿sí? Y son todas más chicas. Ajá. Bueno, Bien. ese es un resultado que tenés que decir. Y después lo otro, área basal de quebracho, quebracho, an y mistol, algarrobo negro y mistol, ¿sí? Sí. Todas las áreas basales y el área basal total. Donde dice ABQB. Sí. Eso es cuando hicimos la parcela del inventario de las especies forestales. Sí, ¿Sí? parcela. Forestales. Eso deje ponerlo en la tabla, pues no se entiende.
porque parece ser que es los renovables por Claro. especie, pero no son los renovables por especie. Eso lo hicimos porque yo te había dicho el análisis siguiente. Como estamos en dos bosques distintos, ¿sí? Podríamos tener diferencias fitosociológicas. Es decir, podría haber más quebracho en un bosque y menos en el otro, y vos decís, ah, está lleno de quebrachos, pero está lleno de quebrachos porque hay más en un bosque que en otro. Espera, diferencias. Sí, yo dije fitosociológicas, pero son diferencias por la estructura forestal o por la abundancia o por la riqueza de especies. Ejemplo, si yo tengo un bosque monoespecífico de mistol, ¿sí? Y tengo otro bosque monoespecífico de quebracho blanco. Si yo digo, en uno hay mistol y en el otro hay quebracho blanco, y en uno quemaste y en el otro no quemaste, no, la hipótesis del fuego no podés decir vos que cuando se quema se llena de mistol. Es mentira porque está lleno de mistol. Claro. Ay, no sabes, el terreno está lleno de mistoles. Ay, qué Mal. lindo. Me encanta. Gigantes. Mano gigante de. Ay, quiero conocerlo. Sí. Bueno, entonces, ¿Para qué la Dios? idea es la siguiente. Si nosotros medimos el bosque de arriba, en un lugar quemado y en un bosque, en un lugar no quemado, y no encuentro diferencias significativas, yo puedo decir que los dos bosques son iguales. Ajá. Y es lo que estamos viendo en la tabla. Que los bosques son iguales, que no hay diferencia significativa. Ahí está. Entonces esa tabla tenía que estar porque si no, no podías concluir nada. Bien. Entonces lo que tenés que decir en esta tabla es que no tenés diferencias en el área basal. En el bosque maduro, sería en el bosque de arriba, o los árboles semilleros. Entonces, como no tengo diferencias, puedo atribuirle las diferencias a los tratamientos. Y las diferencias no las puedo atribuir a la estructura forestal. Por ejemplo, vos dijiste que una de las hipótesis era que las semillas que vienen de árboles, donde son semillas duras, grandes, van a sobrevivir más al fuego. En realidad no puse, claro, puse que van ¿Sí? a tener, según las características de la semilla, van a Claro. tener capacidad de enterrarse o no. Sí, y de supervivencia al evento de fuego. Claro, porque van a estar protegidas por una cubierta Entonces, dura. bien, entonces volví a la tabla anterior. Entonces, si yo tengo un bosque dominado por quebracho blanco, no voy a tener alta densidad de renovables. No. Pues se me mueren todas. Por un evento de fuego, se te mueren Sí. todas. Sí. Entonces, como yo no tengo diferencias, ¿sí? No es que no tengo, no es por otra cosa. A lo que voy es, gracias a que no tengo diferencias en la estructura, puedo compararlos. Ahí entendí. Entonces, si yo tengo mistol, por ejemplo, que la semilla de mistol es re dura. Si yo tengo muchísimo mistol, voy a tener muchísima regeneración. Pero no hay diferencias en el mistol. De hecho, da 2,7 y 2,0. Tienen casi la misma área basal los dos bosques. Sí. Bueno, eso es lo que tenés que decir con esta tabla. Por suerte está todo bien grabadito. Esto, ¿me pasas la grabación después? Sí. Esto está, entonces está ahí. Cierra. Las diferencias significativas podés atribuirles a los tratamientos. Diferencias en altura, diferencias en diámetro en la base y diferencias en la densidad de renovables. Y diferencias que no hay en la área basal de renovables. Claro, está bien. El área basal de renovables, ahí al no tener diferencias, lo que me dice es que en una hay muchas chicas
y en el otro hay pocas viejas. Entonces, con las muchas chicas, el área basal es un valor y con las pocas viejas, el área basal es un valor que no se diferencia del otro. Es decir, imagínate que en un ascensor haya tres gordos y el ascensor se llena. Y en el mismo ascensor hay seis flacos y el ascensor se llena. Entonces no hay diferencia en el área basal. Está bien. Porque los tres gordos ocupan el mismo lugar que Que lo seis sé. flacos. ¿Sí? Eso sería la idea. Bueno. Y estos, para que estos serían los únicos resultados de esta parte. No sé si tenés más, porque lo que me gustaría ver es La tabla. las especies de la densidad, las especies de renovables. ¿Cuáles son las que se... ¿Qué renovables tengo? ¿No hay otra tabla? Y sí, tendría que, ahora busco para. Para porque estoy con. Ahí está. No me tengo que quedar sin batería. A ver. ¿Cómo era tu otro correo? Ah, Cellini. JMC o No. Cellini. Cellini. A ver, contiene archivos. ¿Qué buscas? La planilla que habíamos trabajado. Uy, No, no, anda a pero saber. está cerca. No, no, no. Sí. Tabla. A ver esto. Esta. A ver si la Exactamente. tenés. Ahí dice stat. Renovables, esta. Ahí está. Bueno, estos serían los datos. Sí, pone stat. Esto. Y esto va hacia acá. Ahí Sí. está. Me gustaría ver qué es. Subí, quiero ver el título de esa tabla. Más arriba. No veo. ¿Ves? Ahí. Ahí están las densidades, alturas de Atamiski. ¿Ves qué dice? AT Atamiski. AT DAV Atamiski. No, AT Densidad. es altura de Acacia Gigliesi. Ah, bien. Entonces, fíjate abajo si están. Tiene que haber donde estaban pegadas las tablas de colores. Tienen que tener un encabezado. Ahí, un encabezado que dice qué es. ¿Ves que dice ahí tabla de Acá. ANOVA para AT ACGUI según tratamiento? ¿Sí? Sí, Entonces, acá. bajas un cachito y ves entre grupos el p-valor es 0,7375. Ahí te dice que no hay diferencias, pues tiene que ser menor a 0,05, ¿no? Ajá. Entonces ahí entendés de que no hay diferencias con los tratamientos para altura de Acacia Gigliesi. Esto tendría que Bien. estar en una tablita, un resumen, ¿viste? Como la tabla que vimos Bien. recién. Ahora la hago. La hago Sí. durante mañana. Dale. Pero bueno, esta acá en esta tabla. ¿Ves? Por ejemplo, esto es DAV. Entonces la tabla va a ser a la izquierda todas las especies. Sí. O no, espera. Porque acá lo que estás haciendo vos es comparar el DAV por especie, por tratamiento. Por Y después bosque. vas a... Puedo poner Por bosque.
Puedo poner las especies en una columna y después poner arriba el nombre de la especie y abajo poner bosque conservado, bosque fuego roblado y Sí, acordate que ponerla. acá tenés tres datos para sacar. El P y el F, que te dice que no hay diferencias. Y el diámetro. El Bien. diámetro es, ahí está la media, ¿ves? Abajo. 4,34 y 4,55. Eso. Eso es la media. ¿Sí? Y ahí ves que no hay diferencias. Y este es el Eso es error en, estándar. sí, más a la izquierda. El que dice 4,34. Ah, sí, igual no lo vas a poder ver Sí, porque es medio este. choto. Ese. Este. Sí. Sí. Mira, lo que la forma es una tabla como la anterior, que era así finita pero larga. Sí. Entonces al costado vas a tener vos BCBF Sí. y en la parte de arriba el nombre de las especies. Chiqui, Bien. chiqui, 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 chiqui. Entonces vas a tener, para BC en este caso es 4,3. Abajo vas a poner 4,55 o 4. Y abajo P y F. Entonces vos vas a tener para el diámetro. El P sería este y este. Claro. El P tiene que ser menor a 0,05. Es la Este misma. Sí. no es menor, o sea, no hay diferencia significativa. Acá no hay diferencias. Acá En sí el hay. P. Aquí. No, ahí no, porque es 0,19. Pero en la otra, en la que tiene el color naranja a la izquierda. Acá. Eso es la. Bueno, es así, eso es 0,0064. Ahí sí hay diferencias. Sí, para la densidad. Claro. Y es menor en bosque fuego rolado. Sí. Bien. Bueno, la tabla es similar a la que vimos recién en el Word. Sí, ¿Sí? a ver, sería poner acá, como vos decís, BCBF. BF, bueno, Sí. BC, BCBF. Arriba acá pones también. los nombres de las especies. Ah, yo pensaba poner acá, así por Sí. ejemplo, acá aquí, ahí la conferencia. Y acá. A ver. Y acá poner, o sea, combinar esta y acá poner la Sí. altura Altura y de DAB. Tenés la tres en realidad. DAB Altura, DAB y densidad. y densidad. Sí, entonces pone abajo de altura, pone 10 y 15, como para poner un ejemplo. 10, Sí. ¿Tengo abajo que poner 15. la media y el desvío estándar? Igual que en la otra. Puede ser que pongas 10 más menos 15, pone, o 10 más menos 1. Ponele así nomás, más menos. Ah, bueno, ahí lo No, lo. pongo. Ahí está, insertar. 10 más menos 1, A, que significa que hay diferencias, por ejemplo. Bien. Ah, y acá va F valor y P valor. Sí, entonces pones abajo del 10 más menos 1, pones 15 más menos 1, que sería el BF. B, un ejemplo. Sí, más menos 1, P. Y en F pone 4 y en P 0,0001. Entonces ahí tenés las diferencias. Bien, lo mismo para el resto. Entonces acá de un pantallazo tenés un montón de especies. Si no, capaz que esta tabla, porque tenés seis especies, es muy larga, muy ancha. No, pero mira, podría ser también así. A ver, yo Y decía sí, esto. las especies que tienen una morfología, semillas de una morfología, y abajo las especies que tienen otra morfología. Bien, sí, o las Entonces separo ahí, por estrato, claro. dosel, medio y arbustivo. Sí. Bien. Bueno, y ahí tenés las tablas que te faltan. Y después de eso, no sé si hay otra cosa.
No. Informe de compatibilidad. No sé qué es. No sé, basura. Basura. Y ahí Estas son tenés, todas. claro, y esos son los datos. Sí. Para que yo quiero ver Ahí medias. están, ¿ves? Los grupos homogéneos, ves que hay las crucecitas que dice A y B. Sí. Eso es A, B, las crucecitas. Cuando Bien. una cruz está abajo de la otra, es AA. Generalmente cuando te aparece AA no se pone nada, solamente se ponen letras cuando es distinto. Esas son las diferencias significativas. Sí, eso es que hay diferencias significativas. Está fresco. Según tratamiento. Claro, ahora Manu, una consulta. Nosotros en el momento de medir, porque esto tengo que justificarlo, medimos los renovales que encontramos en las parcelas que nosotros caímos, que Sí. medimos al azar, de leñosas, independientemente de la especie que yo estoy estudiando. Porque veo que acá medimos de piquillín, de atamisqui. Sí, que no las estudias. No. Y bueno, De piquillín. fíjate, porque hay, no sé, es lo que vos quieras poner. Capaz que si no encontramos alguna especie que estudiaste, están, otras no. Sí, Acacia gilliesi, algarrobo negro y No hay quebracho colorado, no hay quebracho no, blanco. no, en realidad fue lo que encontramos. Sí, bueno, vos o ponés total, que no sé si te va a servir Sí, que en para. realidad Acacia gilliesi, yo no sé si es Acacia gilliesi o Tusca, que podría haber sido Tusca, que me convence más de que sea Tusca más que Acacia gilliesi, pero bueno. No sacamos fotos. Los renovales, no, no sé si sacamos foto, capaz que sí, me voy a fijar. ¿Vos no Puede te acordás? ser, ¿eh? Yo tengo el álbum de cuando fuimos allá. Si querés te mando el link y te fijas si están. Bueno, dale. Está, no sé qué hacer con las plantas que no, que están fuera de la tesis. Porque sería irse más allá. Si querés, no le des bola a lo que está fuera de la tesis y andá solamente a las que están. Si ves que hay muy poca información, agregalas. Bueno, sí, en ningún momento, o sea, pongo, sí, se van a medir Claro. los renovales o no, qué renovales. A ver, el reclutamiento a campo. Claro, porque la hipótesis está basada en las semillas que, en las especies que yo estudio. Sí. Ya. Bueno, hago esa planilla Dale. Y después laburamos con los resultados con los resultados de la planilla. Me de la gustaría planilla. ver qué especies quedaron de la planilla. Bueno, yo lo hago con todas las especies, después vemos si lo sacamos o lo dejamos. Dale, sí, mejor. Bueno. Dale. Bueno, ahora tengo otra reunión. Bueno, Manu, ¿para qué dejo de compartir? Bueno, buenísimo. Ahora te mando el link de esta reunión. Bueno, así la escucho una y otra vez. No, De no, está fondo. bueno De grabar. fondo. Bueno, y después te voy a mandar el capítulo 1, que es toda la introducción, para que vos lo corrijas, como para que ver qué Para que poner quede. y sacar, para ya ir Dale. cerrándolo. Bueno, Dale. Y me voy a eso. lavar la cara ahora que me estoy viendo. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.